This message, the revelation that was given to me by Brother William Marion Branham, was delivered Wednesday morning, February 10, 1960, at the Scambrón Beach Club in San Juan, Puerto Rico, USA. The sermon was translated live into Spanish when Brother Branham originally recorded this message in 1960. El mensaje, la revelación que me fue dada, fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham, un día miércoles en la mañana, 10 de febrero de 1960, en el Scambrón Beach Club de San Juan, Puerto Rico, Estados Unidos de Norteamérica. Este sermón fue traducido en vivo cuando el hermano Branham lo grabó en 1960. Christian greeting. Los saludo, Cristian. La paz de Dios con ustedes. This is a grand privilege for me this morning. Para mí este es un gran privilegio en esta mañana. To be before this group of ministers. Poder estar aquí ante este grupo de ministros. To explain. Para explicarles. For the hope of life that lays within me. Sobre la esperanza de vida que hay en mí. Many times coming on to the past times coming on the island. Muchas veces he venido a la isla. I have been a speaker for the Full Gospel Christian Businessmen Fellowship International. He sido el orador para los hombres cristianos de negocios internacional. I was just brought in as a speaker. He sido traído como orador. But I've always thought. Pero siempre he pensado. That a campaign. Que una campaña. Should be conducted. Debe ser dirigida. Under the auspices of the ministerial association. Bajo los auspicios del ministerio. Because. Porque it's my thought. Es mi pensar. My intention. Y mi intención. To use the gifts of God. Usar los dones que Dios me ha dado. According to the way the Bible predicts for us to use them. De acuerdo como la Biblia nos lo ha revelado. It is for the uniting together. Es en esa comunión de todos. The believers. Los creyentes. Bring the fellowship of Christians together. Trayendo así la fraternidad de los cristianos unidos. I believe. Creo. That all Christian churches. Que todas las iglesias cristianas. Have saints of God in them. Tienen santos de Dios. I do not believe we should be divided. No creo que debiéramos estar divididos. Neither do I believe it was Christ's plans for us to be divided. Tampoco creo que fue el plan de nuestro Señor Jesucristo que su iglesia estuviese dividida. We are to be one. Tenemos que ser uno. Jesus said. Jesús dijo. This will all men know you're my disciples. Por esto todos los hombres sabrán que vosotros sois mis discípulos. When you have love one for the other. Cuando vieren el amor o tengáis amor los unos por los otros. Speaking of divine healing. Hablando de sanidad divina. I do not know how it is in this island. Yo no sé cómo es aquí en la isla. But speaking for the rest of the world that I have traveled. Pero hablando sobre el resto del mundo donde yo he viajado. Divine healing. La sanidad divina. Is needed more. Es más necesitada. For the sick body of Christ. Para los cuerpos enfermos. Than all our sick bodies put together. Amen. Explain that again, brother. See, the sick body of Christ being separated, you know. And division is the healing of that body is more essential than healing our physical body. Sí. Iglesia. Sí. Ustedes entienden más o menos el español, ¿verdad? El cuerpo enfermo de Cristo es más, necesita más que el cuerpo de la iglesia enfermo, o sea, que nosotros como creyentes. For together we stand. Porque estamos unidos. But divided we'll fall. Divididos caeremos. As the song was being sang when I came in. Como se cantaba un himno cuando yo entraba. Onward Christian soldiers. Firmes y adelante. We are not divided. No podemos estar divididos. All one body are we. Todos somos un cuerpo. And that's the way we should stand. Así debiéramos de estar. The ministry that the Lord gave me. El ministerio que el Señor me dio a mí. Is very odd. Es muy strange. Extraño. And for this day, para estos días, because we have had 2,000 years, han pasado ya 2,000 años of intellectual teaching, de enseñanzas intelectuales, of the scriptures, de las escrituras,
But the time is drawing close to the coming of the Lord. Pero el tiempo se está acercando a la venida del Señor. The promises of God must be fulfilled. Las promesas de Dios tendrán que cumplirse. And I would like to try to explain. Y yo deseo y trataré de explicarles. To you ministers. A ustedes los ministros. Who are shepherds of the flock. Quienes son los pastores de la, del rebaño. That you might see. Que de tal manera que ustedes puedan ver. That it is not something just make believe. Que no es algo para hacer creer. It is a promise of God. Sino que es una promesa de Dios. That must be fulfilled. Que tiene que cumplirse. So I think this is a great privilege this morning. Por eso yo creo que para mí es un gran privilegio estar aquí en esta mañana. To have this opportunity. Tener esta oportunidad. To sit in this place. Estar aquí en este sitio. To try to bring to you. Para tratar de traerles a ustedes. In my own simple way. En mi forma sencilla. The revelation. La revelación. That was given to me. Que Dios me dio a mí. I will begin with this. Principiaré con esto. Romans. Romanos. About the 12th chapter. Capítulo 12. It is written. Allí se lee así. Gifts and callings are without repentance. Las bendiciones y el llamamiento es sin arrepentimiento. They are given to God, by God. Son dados por Dios. By His knowledge. Por su conocimiento. Therefore, that's the only way. Esa es la única manera. That I can explain this gift. Que yo puedo explicar a ustedes este don o estos dones. If we will notice the scripture teaches. Si ustedes notarán en las enseñanzas bíblicas. Jesus. Jesús. Was the Son of God. Era el Hijo de Dios. Slain. Muerto. Before the foundation of the world. Antes de la fundación del mundo. God. Dios. By foreknowledge. Por previo conocimiento. Knew all that ever would be. Conoció todo lo que sería más tarde. So therefore. Por lo tanto. By his great knowledge. Por ese gran conocimiento. He could predestinate. Podía él predestinar. And foretell. O predecir. Things that would come. Cosas que habrían de suceder. From the Garden of Eden. Desde el huerto del Edén. Jesus. Jesús. Was the seed of the woman. Era la simiente de la mujer. That was to crush the serpent's head. Que había de herir la cabeza de la serpiente. Moses. Moisés. Was born a prophet. Nació como profeta. Not by his own goodness. No por sus bondades. Nor by his desire. Ni por sus deseos. But by the wisdom of God. Sino por la eminente ciencia de Dios. And the foreknowledge of God. Y por sus conocimientos anticipados. He had told Abraham. Le dijo a Abraham. His seed. Su simiente. Would sojourn. In a strange land. Sería peregrino en tierra extraña. I believe all understand English anyhow. Yeah. Is there anyone here that cannot understand English? Yeah. Hay aquí alguien que no entiende el inglés. Levante la mano. Good. Put the sentence longer so that I can get it. Oh, I see. Yeah. John the Baptist was seen by Isaiah the prophet 712 years before he was born. Juan el Bautista fue visto por Isaías 700 y pico de años antes de nacer. John had no way of himself knowing this. Juan no tenía ninguna manera de saber esto. His birth being odd. Su nacimiento era desconocido. Therefore, God knew that he would come. Por lo tanto, Dios era el que sabía que habría de venir. Jeremiah the prophet. Jeremías el profeta. God said he knew him before he was ever conceived in his mother's womb and sanctified him and ordained him a prophet to the nations. Fue conocido por Dios antes de nacer aún en el vientre de la madre, lo santificó y lo ordenó para ser profeta de las naciones. Before he was born. Antes de nacer. See, gifts and callings. Las bendiciones de Dios. Are without repentance. Y sus ministerios son sin arrepentimiento. My people were not religious. Mis padres no eran religiosos. Formerly we were Irish, so we were Catholic in the background. Siendo irlandeses, pues nuestra religión fue la católica. But my father and mother went to no church at all. Mi padre y mi madre nunca asistieron a ninguna iglesia. I were born up in the mountain cabin in the mountains of Kentucky. Yo nací en las montañas del estado de Kentucky, en una cabaña.
We were very poor. Éramos muy pobres. And the morning when I was born, la mañana cuando yo nací, so my mother tells me, según me dice mi madre, she opened a little door. It didn't have glasses, just like a window, although it was a door. She opened it back, father did, so that she could see me when he put me in her arms. Cuando nací, pues abrieron una pequeña ventana, no habían cristales, era quizás de madera, no podía entrar la luz, pero mi padre la abrió para que ella me pudiera ver el rostro. It was early in the morning, about 5 o'clock. Era como las 5 de la mañana. The sun had never come up yet. Todavía no había salido el sol. So when they opened up the window, a light in the form of a, like a bucket or a pillow, come in the window and stood over the little bed where I was born. Al abrir aquella ventana, entró una, como una, un rayo de luz y se detuvo en la camita donde yo estaba. That is the picture they have in Washington, D.C. today and all over the world, that same picture. Ese es el retrato que tienen de mi persona en Washington y en muchas partes del mundo, esa fotografía. Now, that astonished my people. They know nothing about religion, so they didn't know what it was. Eso pues sorprendió a mis padres, porque como no conocían religión, no podían discernir qué era eso. When I was just about 2 years old, cuando yo llegué a la edad de 2 años, the first vision I ever remember seeing, la primera visión que yo me acuerdo haber visto, I was playing in the backyard, jugaba yo en el patio, with my little brother, con mis hermanos, who could just crawl. And there was a voice came from a bush and said, "You will live near a city called New Albany." Oh, apareció una voz del bosque que decía, "Tú vas a vivir en una ciudad cerca de Albany." I was very much frightened and ran into the house to tell my mother. Yo me sorprendí o me asusté, tuve miedo y corrí a la casa a decírselo a mi mamá. She didn't know what it meant. Ella no sabía qué significaba aquello. But 3 years later, 3 años más tarde, we moved near a city called New Albany, Indiana. Nos mudamos a vivir a una ciudad llamada Nueva Albany, en Indiana. And then at the age of 7, y entonces a la edad de 7 años, I was packing water from the barn in a little bucket up to the house. Cargaba yo agua del rancho hasta la casa. And it was in the fall of the year. Y era en la autumn. En el otoño del. And I sat down under the tree to rest just a little while with the buckets in my hand. Me senté bajo un árbol a descansar un poquito con el balde en mi mano. My father was a very heavy drinker. Mi padre era un hombre que dado a la bebida. And I heard a wind blowing. Y oí yo el viento que soplaba. And it was real still everywhere. I wondered where that sound was coming from. Y estando todo calmado, yo vigilaba y buscaba ver de dónde venía el sonido del viento. It was a tall tree I was sitting under. Yo estaba sentado bajo un árbol alto. I stepped back. Me eché hacia atrás. To look around to see where that wind was coming from. A ver de dónde era que venía el viento. And about halfway up the tree, about the size of a barrel, the leaves were going around, 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 milling in the tree. Por dentro del árbol y como de este tamaño, las hojas de los árboles se movían como en remolino. And a voice came from there. Y de ese remolino salió una voz diciendo, "Don't you never smoke or drink or to defile your body in any way. There'll be a work for you to do when you get older." Nunca fumes ni des tu cuerpo, tu vida al pecado. There'll be a work for you to do. Porque hay un trabajo cuando llegues a mayor edad. Gloria a Dios. It scared me. Eso me dio mucho temor. I dropped my little bucket. Se me cayó el balde de agua. Ran home real quick. Corrí a mi casa rápido. Jumped up in my mother's arms. Me tiré en los brazos de mi madre. Screaming. Gritando, llorando. I said, "There's a man up in that tree." Aleluya. Dije, hay un hombre en aquel árbol. And she was very much excited. Y ella también se emocionó mucho. She went down around the tree and looked all around to see if there's anybody there. Ella fue al árbol a vigilar a ver si había una persona dentro del árbol. And I was so scared. Y yo seguía muy temeroso. She called the doctor. Llamó a un doctor. And the doctor said, "He's just excited." Y el doctor dijo, bueno, está muy excitado. Then about two weeks from then, 2 semanas después de eso, I was playing marble with, yo estaba jugando bolitas de, with my brother, con mi hermano. And something came up on me. Y algo me sucedió. And I looked down at the river. Y miré hacia el río. And I saw a great bridge span the river. Y vi un puente cruzando el río. And I watched 16 men drop off of it and lose their lives. Y vi que 16 hombres se cayeron y perdieron su vida. When it left me, cuando aquello me dejó, I ran into my mother. Corrí donde mi madre. And I told her. Y se lo dije. Or she said, "Honey." Y ella me dijo, querido. You were dreaming.
estaba pensando. But I wasn't. Pero yo no estaba soñando. But she wrote it down. Y ella escribió aquello. And 22 years from that day, 22 años de aquella fecha, the municipal bridge spanned the river at the same place. El puente municipal fue puesto según yo lo había visto. And 16 men lost their life on. Y 16 hombres perdieron la vida en la construcción de aquel puente. It just kept coming all the time like that. Así me han ido sucediendo las cosas siempre. Later I become converted. Más tarde vine a la conversión. All that he has did, all the Holy Spirit has done, todo lo que el Espíritu Santo ha hecho, would make many, many books. Pudiera yo escribir muchos libros. So I'll just have to touch the spots now that you'd understand. Solamente tengo que traer los puntos principales para que ustedes puedan entenderlo. So that you'll understand. Así que ustedes puedan entender. Then when I was converted, cuando vino mi conversión, I joined the Baptist Church. Me uní a la Iglesia Bautista. Started preaching the gospel right away. Comencé inmediatamente a predicar el evangelio. The Lord blessed greatly. El Señor bendijo grandemente. And I had my first revival. Esto, celebré mi primera campaña. A 2 weeks revival. 2 semanas de avivamiento. 500 came to the Lord. Amén. 500 vinieron a Cristo. I take them down at the river. Los llevé al río. To baptize them. Para bautizarlos. And while there was around 10,000 on the bank watching, y mientras habían 10,000 en vigilando sobre acerca en el banco del río, it was real dry. Estaba muy seco. No rain for 2 or 3 weeks. Por muchos días no había llovido. People were praying for rain. La gente oraba para que lloviera. And when I was baptizing the 17th convert, cuando yo bautizaba estos 17 convertidos, I heard a voice. Oí una voz. Said, "Look up." Me dijo, "Mira hacia arriba." It scared me. Y eso me dio miedo. I was just a young boy. Era joven. The girl that I later married, la joven que más tarde me casé con was ella, taking pictures on the bank. Estaba sobre el banco del río tomando fotografías. I heard it again. Y oí la voz. Said, "Look up." Me dice, "Mira hacia arriba." And I was afraid to look up. Y yo tenía miedo de mirar hacia arriba. Everyone on the bank was wondering what I was hesitating about. Todos los que estaban allá mirando y vigilando estaban pensando a ver qué yo iba a hacer. All many people up and down the banks of the river. Había muchos en el banco del río allá vigilándome. Newspaper photographers. Habían fotógrafos de los periódicos. And then it said again. Y oí la voz otra vez. Look up. Mira arriba. And I looked up. Y entonces yo miré hacia and arriba. As I looked up, y mientras yo miraba hacia here arriba, come that light. Aquí apareció la luz. Coming down. La misma luz. People began fainting. Bajando hacia abajo y la gente comenzó a desmayarse. And a voice came. Y una voz apareció de la luz. That shook all around the place there. Que llenó, o sea, conmovió a todo el sitio. Said as John the Baptist. Como Juan el Bautista. Was sent to forerun the first coming of Christ. Fue enviado como precursor de Jesucristo. The message that is given you, el mensaje que se te da, que te voy a dar a ti, will be a forerunning, también será como precursor of the second coming of Christ, de la segunda venida de Cristo. Not that I would be a forerunner, no que yo sea un precursor, but the message, el mensaje que Dios me da, was the forerunning. That's right. Es el precursor. I'm no more than no one else. Yo no soy más que nadie. It's the Christ we're speaking of. Es Cristo que está hablando. Then visions started coming to me. Y las visiones comenzaron a aparecérseme. More than ever. Más que nunca antes. Now that newspaper went on to Associated Press. Aquel periodista que estaba allí fue a la prensa asociada. It went all the way into Canada and all. Y se propagó la noticia de lo sucedido aquel día por todo el Canadá. We have the clippings of it yet. Tengo todavía los clichés de aquella fotografía. Said a mystic light appears over a local Baptist minister. Decía, una luz mística apareció sobre un ministro local bautista de la localidad. And then when those visions begin to come, cuando esas visiones comenzaron a aparecer, I guess I have seen tens of thousands. Yo me parece haber visto mil, diez mil, cientos de miles. But not one time has it ever been wrong. Y nunca ha sido algo errado. It's always right. Siempre bien. You could go to my country. Puede usted ir a mi país. Or write to the city where I live. O escribir a la ciudad donde vivo. Among the officers or mayor of the city, a oficiales y alcaldes y ejecutivos, to the ministerial association, a las asociaciones ministeriales. Never one time has the vision ever been wrong. Nunca la visión ha sido como, o sea, me ha errado. Just perfect each time. Cada vez que me ha aparecido, todo ha ido perfectamente. But I was afraid to tell the people. Pero yo tenía miedo decírselo a la gente. Now here is something. Aquí hay algo. I want to ask first. Quiero antes preguntar. How many in here is spirit-filled people? ¿Cuántos de los que están aquí son personas llenas del Espíritu Santo?
I can tell you. Puedo decirle. So that you'll understand, surely. Que ustedes pueden entender lo que yo estoy diciendo. The strange thing about it. Lo extraño de todo. That when I would come near, or I'll say one night, when I was going through a carnival ground, you know, a show. Yeah, una noche cuando yo iba por los terrenos de un carnaval. There was a young lady by a tent, a fortune teller. Había una joven que era adivina. And my mother had always told me. Mi madre me había dicho siempre a mí. That fortune tellers. Que los adivinos. Spiritualists. Espiritualistas. Was of the devil. Eran del diablo. And she's right. Y ella tenía razón. And this little fortune teller, esta joven adivinadora, a young lady, era una joven, 17 or 18 years old, 17 o 18 años, she said, say you come here. Me dijo, ven acá. And I walked over to her. Yo fui a donde ella. She said, did you know you were born under a sign? ¿Sabes tú que naciste con una señal? It scared me. Eso me dio miedo. I said, I want nothing to do with that. Yo no le dije, no quiero saber de eso. And walked away. Y me aparté de ella. Later, más tarde, I become the state game warden of Indiana, conservation officer. Vine a ser un oficial de el estado de Indiana en conservación. And one day on going up on the bus, yendo en la guagua un día, there was a great crowd. Había una multitud. And we had to stand up. Y íbamos de pie. And I felt a strange feeling. Y sentí una sensación extraña. I was always sensitive to spirit. Siempre he sido muy sensitivo a lo espiritual. Especially when I meet one of those people. Cuando me encuentro con personas así especialmente. I feel that real funny feeling. Eso es algo extraño, un sentir extraño. And I began to feel that. Se me comencé a sentirlo. And I looked around. Y miré. And there was a strong woman. Allí estaba una señora fuerte. Looking right at me. Mirándome a mí. She said, I'd like to speak to you. Me dijo, te quiero hablar. I said, what do you want? Le dije, ¿qué usted desea? I never did like women. Nunca me ha gustado las mujeres. But not you sisters. No, ustedes las hermanas, las mujeres. I mean, yeah. He told me not to defile myself. Él me dijo que yo me conservara en mi cuerpo siempre. And it made me have a complex. Y me había un complejo así al sexo opuesto. And so then, because all my associates would be sinners in that day. Porque en aquellos días, ustedes comprenderán que mis asociados eran todos pecadores del mundo. There's a great story there that I could tell. Hay una gran historia que yo pudiera contarle esta mañana ahí. Being offered whiskey. Y me ofrecían whisky. And immoral. Y cosas inmorales. And how the Holy Spirit come down. Y cómo el Espíritu Santo siempre aparecía. And stand back from it. Aleluya. Y los hacía que se apartaran de mí. It wasn't me. Porque no era yo. See, I would have did it. Yo lo hubiera todo participado. Pero era Dios que no quería. Taking care of that gift. Era que me había dado ese. It must go forth. Y que tenía que cumplirse aquella señal. One day I started taking my own life. Un día quise quitarme de mi propia vida. And the gun wouldn't even go off. Y él no disparó el revólver. Then I turned it and shot him. Entonces hacia arriba lo disparó. Y disparó. Fue Dios que me guardó. Taking care of the gift. Cuidando aquel don que me había dado. When just like Moses. Como Moisés. He couldn't run away from it. Él no pudo esconderse de Dios. God will find you. Aleluya. Dios siempre lo encontró. Wherever you are. A donde quiera que usted vaya. He'll find you. El Dios lo encontrará. So this woman. Esta mujer, I said, what would you want? ¿Qué quiere usted? She said, sir, me dijo, señor, did you know you were born under a sign? ¿Sabe usted que nació con una señal? Quickly. Inmediatamente. That scared me. Eso me dio miedo. I said, I don't know nothing about that and I don't want to know nothing yo no about quiero saber nada de eso, ni estoy interesado en saber nada de eso. She said, haven't you never talked to preachers? ¿No le ha hablado usted a los predicadores? I said, I have no use for them. No tengo ninguna comunión con los predicadores. I don't go around where any of that's at. Ni voy donde quiera que están, donde están ellos. I said, I don't want to hurt your feelings. No quiero herir sus sentimientos. But I don't want to hear anything you have to say. Pero tampoco quiero oír nada de lo que usted me tiene que decir. She said, sir, me dijo, señor, that's not a gentleman. No es usted un caballero. And I turned to her again. Volví y me dirigí a ella. I said, how did you know that? ¿Cómo sabe usted eso? She said, when you got on the bus, cuando usted subió a la guagua o al bus, I seen it. Lo vi. She said, I work in the White House. Yo trabajo en la Casa Blanca. She said, I'm on my way now to Chicago. Y voy ahora para Chicago. To see my son. A ver mi hijo. Who is a minister. ¿Quién es un ministro? She said, I'm an astronomer. ¿Soy qué? Astronomer. She said, did you know who
When God does anything, the first thing he does is declare it in heaven before he declares it on the earth. ¿No sabe usted que cuando Dios realiza algo, hace algo, lo declara primeramente en el cielo antes de declararse en la tierra? I said, I know nothing about it. Yo le dije, yo no quiero saber, no sé nada de eso. And I turned around again. Y volví a través de la espalda. It kind of made me feel bad. Me sentía muy mal haciéndolo así. Because there's many people on the bus. Porque había mucha gente en aquel bus. And me an officer. Y yo siendo un oficial. And so I thought that wasn't gentlemanlike. Yo creo que eso no era de caballero actuar así. So she called me, kept calling me. Y volvió y siguió llamándome. And I turned around again. Volví otra vez a dirigirme a ella. I said, what's that got to do with me? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Le dije. And she said, when Jesus Christ was born, cuando Jesucristo nació, or before he was born, o antes de nacer, wise men came from the east. Sabios hombres entendidos vinieron del oeste. She said, what is a wise man? Y dijo, ¿qué es un hombre sabio? I said, I have no idea. Le dije, yo no tengo, no sé nada de eso. She said, they're astronomers. Y me dijo, astrónomos. That watch the heavens. Que vigilan los tiempos. And before God does anything on earth, y algo que cuando antes de suceder las cosas aquí, he declares it in the heavens. Dios la declara en los cielos. And she said, I said, I don't know nothing of it. Y le dije, yo de no sé nada de eso, señora. She said, but when God gives a gift, he declares it in the heavens. Cuando Dios da un don a alguien, lo declara primeramente allá en gloria, en el cielo. I said, I know nothing about it. Tampoco le dije que yo sabía nada de eso. And she said, you were born under that sign. Me dijo, pero usted nació con una señal. And she said, what if I tell you when you were born? ¿Y qué diría usted si yo le dijera ahora mismo cuándo usted nació? Would you believe me? ¿Creería usted entonces lo que yo le estoy I diciendo? I said, lady, le dije, señora, you can't read my mind. Usted no podrá nunca leer mi mente. I won't believe it. No lo creeré. And she said, you were born on April the 6th. Me dijo, naciste en abril 6, 1909. En 1909. At 5 o'clock in the morning. A las 5 de la mañana. She said, that's when certain stars, she said, crossed or something. Algo dijo ella así, que algo se cruzó. Las estrellas se cruzan. And I said, I don't know nothing about it and care less. Yo no sé nada de esa condición, ni tengo interés. So, she said, you may pass it by. Quizás usted pasará de alto, por alto. But said, if you would respect it, pero si usted respeta, it would shake the world. En lo que ha recibido, usted moverá al mundo. I said, tell this young sailor here. Dígale a este joven marino. When he was born. Cuando él nació. She said, I couldn't do it. Me dice, a él no puedo. So then I was almost to my place where I was going to get off. Ya yo estaba llegando al sitio donde iba a ir. My righteous indignation all was up. Estaba mi condición de propia. Sí. My face all red. Mi rostro enrojecido. Shaking, scared. Con miedo y tembloroso. I was glad to get off that bus. Estaba loco por salirme de aquella guagua o bus. Later on. Más tarde. When I became a minister. Cuando vine al ministerio. And I began to, then visions was more than ever then. Entonces las visiones eran más que nunca antes. Many things that it said. Amen. Then my Baptist brethren, mis hermanos bautistas, they told me, me dijeron, when we met in conferences like this, cuando nos reuníamos en conferencias así, and I explained it to them, y a ellos yo les explicaba esto, they said to me, Billy, me decían, Billy, don't listen to that, no le oigas a eso, that's the devil, eso es el diablo, that's the devil trying to get you, es el diablo que te está queriendo engañar, make me shake, y entonces me daba más miedo a mí, I was scared, yo tenía temor, I don't want to do it to the devil, yo no quiero tener nada con el diablo. So one night, una noche, or one afternoon, o un atardecer, I just coming in, venía yo, from work, del trabajo, I was going around the house, y mientras entraba por la casa, taking off my belt, gun belt, me quitaba el revólver y la correa, so I could wash my hands, para lavarme mis manos, for my lunch, para ir al almuerzo, I was going back to turn some fish loose, iba yo a sol fish loose, for soltarlo unos peces, ah, sí, for the conservation. Para la conservación, porque ese era el trabajo de él. Wife had dinner ready. Ya estaba el almuerzo. And as I started around the house, y mientras subía a la casa, all of a sudden here that came again. Aquí de momento apareció. And I said to my wife, le dije a mi esposa, go call. Ve y llama. The office. Al oficial. And tell them. Y dígale. That I will not be working this afternoon. Que yo no voy a trabajar esta tarde. Or I don't know when I'll work again. Porque no sé si volveré a trabajar. I said, honey. Le dije, mi querida. I can't go through life like this. No puedo seguir esta vida ya. I'm a slave. Sí, me siento esclavo. If that brethren are right. If those brethren are right, the ministers. Si los ministros están en que tienen razón. The devil.
El diablo is trying to take my life. Me está tratando de atormentar mi vida. And I'm a minister. Y yo soy ministro. The pastor of this tabernacle. El pastor de este tabernáculo. And then the devil is after me. Y ahora yo veo que el diablo me persigue. I've got to get rid of it. Yo tengo que de alguna manera deshacerme de él. And I will never preach again. No predicaré más. Or neither will I ever go to the pulpit. Y no voy más al púlpito. Until I can get rid of that. Hasta que yo me deshaga de esto. So I went to a little cabin. Fui a una cabaña pequeña. Where a fish. Donde, way in the wilderness. En el desierto. And I prayed all afternoon. Y allí me mantuve orando toda la tarde. Reading this same Bible. Leyendo esta misma Biblia. And I went when it got dark. Cuando oscureció. Many times I go there and pray for days at a time. Muchas veces voy allí y oro por días enteros. And I got down on my knees when it got dark and I couldn't read no more. Y pues me fui de rodillas, no pude leer más. Because the little cabin's way back in the mountain. Porque la cabaña estaba adentro en la montaña. It used to be a trapper's cabin, you know, sí. Fur thing. Then when I prayed quite a long time. Cuando yo oré por mucho tiempo. To about 2 o'clock. Hasta las 2 de la madrugada. In the night. En la madrugada. And I'd sit down. Y me senté. In a chair. En una silla. Something like this. Algo así. And I had my head down. Yo tenía mi cabeza abajo. And I felt real strange. Y algo extraño vino a mí. And I was, the face was real from crying. Y mi, las lágrimas corrían por mí. And I raised up my hand. Levanté mis manos. I said, oh Lord. Y dije, Señor. Never let that happen again. No deja que esto me suceda más. I love you. Yo te amo. Jesus is my Savior. Jesús es mi Salvador. I love him. Yo lo amo a él. Let no evil take me over. No deja que nada malo me vaya a atormentar. I said, how can I help it, Lord? Se vaya a posesionar. ¿Cómo puedo yo quitarle esto? It'll take your power to take it away from me. Es tu poder lo único que podía ausentarlo de mí. I want to have nothing to do with it. Yo no quiero, no tengo nada que ver con esto. I love Jesus. Yo amo a Jesús. And him I want to serve. Y a él quiero servir. Just then, y entonces, a light came on the floor. Una luz vino al piso. I looked at the light. Y yo vi la luz. It began to spread out. Y la luz comenzó a regarse. And I looked up above. Aleluya. Y miré hacia arriba. And here was this light milling around. Y ahí estaba la luz dando vuelta. Just about this big around. Como este tamaño. Kind of a yellowish green, emerald. Como hielo, como amarillo. And it was lighting the floor. Y verde. Y reflejaba el piso. Made going wider and wider. Como a, y se iba ananchando. I heard someone walking. Oí alguien que entró y caminaba. Coming up from my side to my right side. Venía de un lado por el lado derecho. Came a man. Y era un hombre. Walking. Caminando. He had on a white garment. Tenía un vestido blanco. Barefooted. De descalzo. Kind of dark complexion. Oscura su con complexión o su tez. Hair down long. El pelo largo. Huge man. Alto. Great big arm. Con brazos fuertes. Folded like this. Doblados en esta forma. And he started walking to me. Y me caminó hacia donde yo estaba. I was so scared. Y yo tenía mucho miedo. I was biting my finger. Yo me estaba mordiendo mis dedos y mis manos. I thought I went to sleep. Yo creí que me estaba dormido. Now you might think that would make you laugh. Quizás algunos se ríen de esto. But you stand in that place once. Pero yo quisiera que estuviera usted, se encontrara usted en ese sitio. You'd feel the same way. Usted se sentiría igual que yo me sentía. That was not a vision. Y eso no era una visión. Surely I know what a vision is. Yo sé lo que una visión es. This is no vision. Esto no es visión. The man was there. El hombre estaba allí. Just the same as I'm here. Como yo estoy aquí. And he was looking at me. Y me estaba mirando. Now, y yo, getting back to all my chair, y yo huía y desesperadamente me mordía mis manos. Looking back. Mirándolo. And he looked right down at me. Y entonces él me miró. And he said, do not fear. Y me dijo, no tengas miedo. And as soon as he said that, aleluya, y tan pronto él dijo esto, I knew, yo supe, it was the same voice, que era aquella misma voz, that had spoke to me since I was a little boy, que me venía hablando desde que yo era chiquito. I never seen him before, nunca lo había visto antes, but it was his voice, pero era su voz, it was deep, era una voz profunda. And he said, do not fear. Me dijo, no tengas miedo. I have been sent from God. He sido enviado de parte de Dios. To tell you. Aleluya, para decirte a ti. That your peculiar birth.
que tu nacimiento peculiar y extraño y tu vida, no one understood me. Nadie la ha entendido. My ministerial brothers didn't understand. Compañeros ministros my no te entienden. My father and mother didn't understand. Tu padre y tu madre no te entienden. My girlfriend. Mis amigas. My boyfriend. Mis amigos. They don't yet. No lo entienden aún. I understand myself. Y yo tampoco lo entiendo todavía. I can't make it out. No puedo reunirlo. Realmente. I don't want to be different. No quiero ser diferente. I want to be like someone else. Quiero ser igual que los demás. But you can only be what God makes. Pero usted no puede ser nada más que lo que Dios quiere que usted sea. He's the potter. Él es el alfarero. We're the clay. Nosotros el barro. And I listened to him. Y yo le escuché. And he said this was all to indicate. Y esto fue todo para indicarme. That you were born to pray for sick people. Que es nacido para orar por los enfermos. Well, what did I know about praying for sick people? Pero qué sabía yo de qué orar por enfermos. I was just a local Baptist pastor. Y yo era un pastor bautista de una localidad. And I looked at him again. Volví a mirarle. He was very kind. Y era muy bondadoso. Seemed like the fear began to leave. Y entonces como que el miedo comenzó a irse. And I said, sir. Y dije, señor. I am uneducated. No tengo educación. And I could not do such things as you have asked or you have told me to do. Yo no podré realizar las cosas que usted, tú me has dicho. Because he had just said. Porque había dicho that you'll go to all the world, que yo caminaría por todo el mundo, and you'll be praying for kings, orando por reyes, potentates, y monarchs, potentados y monarcas. And how could I do that? ¿Cómo yo podría hacer esa obra? When I was just a grammar school education. Cuando yo era, tenía apenas una educación elemental. See, I had never received the Holy Ghost as yet. Todavía yo no había recibido el Espíritu Santo. As local Baptist pastor. Era un pastor local. These things are strange to me. Esto para mí era todo extraño. And I know nothing about them. Yo no sabía nada aún de estas. Then I looked up again. Volví a mirar. To speak to him. Hablarle, para hablarle. And I said, sir. Le dije, señor. I could not do that. No podré realizar nunca eso. And he said, as Moses was sent with two gifts to prove to the people to vindicate that he had been sent of God, como Moisés, you are given two gifts. Como Moisés fue enviado para probar a los pueblos con dos dones de que había sido enviado de Dios, también tú eres enviado. And I said, sir, I could not go. Le dije, yo no podré ir. Moses had one sign with his hand. Moisés tenía una señal en su mano. Yeah. He said, now you do this, you take your hand and lay it onto the people. Don't think of what you're going to say and it'll call what they have. Tú toja tu mano, ponla en las personas, nunca pienses en lo que vas a decir. Then if you'll be real reverent, si mantienes en mucha reverencia, humble, humilde, that's the reason I don't take money or get anything big. Por eso yo no quiero nada grande ni dinero. He said it'll come to pass, vendrá y sucederá, that you'll know the very secret of the people's heart. Que tú entonces tendrás el poder de conocer los secretos de las personas. And said, then if they won't believe the first time, si no creen la primera señal, they will believe the second. Ellos creerán la segunda señal. And it'll come to pass. Y me sucederá. If you'll be sincere, si eres sincero, it'll keep going greater and greater. Que irá creciendo tu ministerio. So it was strange to me. Para mí fue todo extraño. And I said, sir, y dije, señor, I am here. Y aquí me estoy. Because that when I go among my brethren, I see those visions. Porque cuando yo voy por entre mis hermanos, yo estoy viendo esas visiones. And my ministerial brethren, y mis hermanos ministros, tells me, me dicen, if that's of the devil, que es del diablo, and I'm here, y aquí yo estoy, that God will never let it happen to me again, que Dios no vuelva a darme más esas visiones. Quickly, inmediatamente, he walked in front of me, y caminó hasta el frente donde yo estaba, asked me to stand up, me dijo que me pusiera de and pie, I stood up, y me puso de pie, and he said to me, y me dijo, knowest thou not the scriptures? ¿No conoces las escrituras? And I said, well, the ministers doesn't agree with this. Los ministros no están de acuerdo con esto. If this is, would be of God, why wouldn't they have it? Y si fuera esto de Dios, ¿por qué ellos también no lo tendrían? He said, it is the day now for this. Entonces él me dijo, este es el día para esto, esta es la hora ahora. I said, why was it that the demon powers of spiritualism noted? ¿Y por qué fue que los poderes diabólicos del espiritualismo lo notaron? Then he said, entonces me dijo, in the days of our Lord, en los días de nuestro Señor, that's the reason I knew that wasn't the Lord, because he said, our Lord. Ya sabía yo que por eso no era el Señor, porque decía, de nuestro Señor. Our Lord. Our Lord. He regarded our Lord as his Lord. Él tenía a mi Señor como su Señor. He was an angel.
Él era un ángel. A man, a messenger. Un mensajero. And he said, when in the days of our Lord, en los días de nuestro Señor, when the ministers, cuando los ministros, the priests, y los sacerdotes, were in the temple, estaban en el templo, arguing, argumentando, what kind of clothes they should wear, qué clase de vestimenta llevarían, at the same time, en el momento, the magi's, astronomers, los astrónomos, was on their way, venían de camino, worshiping the Lord Jesus, para adorar al Señor Jesús. They knew him, lo conocían, and the clergy didn't know him. Y el clérigo, o sea, el sacerdote, no lo conocía. He said it was the devil, dijo que había sido de parte del diablo, the devil, de los diablos, that said, que dijeron, we know you, te conocemos, who you are, quiénes eres, the Holy One of God, el Santo del Señor, el ungido de Dios. But the priest said, sin embargo, los sacerdotes decían, he is the devil. Él es el diablo. The devil said, el diablo decía, he's the Son of God. Él es el hijo de Dios. The minister said, los ministros decían, he's the devil. Él es el diablo. Then the scare began to leave me. Aleluya. Entonces el miedo se me principió a quitar. Was not it Paul? Paul and Silas. Pablo y Silas. When they were at a place preaching, cuando estaban en un sitio predicando, the priest, el sacerdote, said, these men, dijo, estos hombres, turn the world upside down, están alborotando el mundo, they're no good, no sirven, but a little fortune teller, pero un adivino, said, these are men of God, dijo, estos son hombres de Dios, that tell us the way of life, que nos hablan el camino de la vida, nos who was right, quién estaba entonces en bien. It's a great deal that way today, así pasa, y hay una gran cosa, hay algo así en el mundo de hoy. And that is true. Y esa es la verdad. Then the Bible become a new book. Entonces el libro aparece ser un libro nuevo. I could see para it. Mí, y yo puedo verlo. Today, hoy, we are so intellectual. Hay tanta intelectualidad. Upon our denominations. In denominacionales. And so much. Y otras más. For our little groups. Por aquí un grupo. We pass over. Pasamos de alto. Great al, spiritual. Pero esa gran vida espiritual. But a devil possessed person. Los espiritualistas o posesionados del demonio, they are in contact with spirit. Ellos que están en contacto con lo espiritual, many times they can see it, muchas veces pueden ver, before the intellectual can see it, antes que el intelectual acá pueda verlo. He turns away all spiritual things. Porque I'm not talking of you ministers. No hablo de ustedes, el ministro. Thank God. Gracias a Dios. That there's some that can believe and see. Porque hay muchos que pueden ver. Blessed are your eyes. Bendito sus ojos que ven. You can see. Porque pueden ver ears, y oír hear. Las cosas. For God has did this. Porque es Dios el que Jesus está haciendo. Said, no man can come to me. Dice él que ningún hombre puede venir a mí. Unless my Father draws him first. A menos que mi Padre no lo traiga. My sheep hear my voice. Mis ovejas oyen mi voz. Strangers they will not follow. A los extraños no pueden seguir. Now, later on. Más tarde. I will hurry. Voy a avanzar. It just then I was sent out. Praying for the sick. Entonces, sentí que fui enviado para orar por los enfermos. Have we got time? Yes, yes. Yes, sir. Well, I will just give you the first thing taking place afterwards. Voy a darle las otras cosas más después. Then I'll hurry. Then, you didn't say that. All right. I was called on a sick case about 2 days later. Más tarde, a 2 días después, yo fui llamado a un enfermo. St. Louis, Missouri. En San Luis, Missouri. I didn't have a coat to wear. Yo no tenía chaquetón. Someone gave me a coat to wear over. Un sobre todo para ponérmelo. And I went over to a man that had a little girl that had St. Vitus dance. Fui a una niñita que tenía, un señor que tenía una niñita enferma. ¿Con qué enfermedad? All the doctors. St. Louis is the head of medical association. San Luis es la ciudad de la asociación médica. And many doctors had been trying to cure this child. Y había esta niña estado bajo tratamiento de muchos médicos. She was the daughter of a famous minister. Era una hija de un ministro muy famoso. How he ever knew about this? ¿Cómo él supo de esto? I don't know yet today. Yo todavía no lo sé. I went to the home. Yo fui al hogar. The little girl was like an animal. La niñita parecía como un animal. Scratching her face. Se arañaba y se, en fin. Chewing on her tongue. Se mordía su lengua. Shaking all over. Todo temblando. So I went in.
Y yo fui, entré, knelt down with many other Christians, y me hinqué allí con muchos cristianos, offered prayer, oramos, started out, y, and the Holy Spirit said, y dijo el Espíritu Santo, wait here, espera aquí, until you have orders, hasta que te ordene. Oh, praise the Lord. Aleluya. Wait here. Espera aquí hasta que te ordene. I asked the reverend, y le pedí que estuviera en reverencia, if he would let's go down to his church. Le dije al ministro, mejor dicho, al reverendo, que fuéramos a su iglesia. We looked over his church. Miramos por su iglesia. Had prayer. Oramos. Go back to the house. Volvimos a la casa. All day passed. Pasó todo el día. All night. Toda la noche. The next day. El otro día. I was waiting. Yo estaba esperando. And I was sitting in his car. Y yo estaba en su carro. And I looked across the hood of the car. Y mientras yo miraba por el bonete del automóvil, I saw a vision coming in. Vi una visión que venía. I waited to see what he would say. Y yo esperaba que me dijera algo. After I had the vision, después que vino la visión y se reveló, I got out of the car. Me salí del automóvil. Went to the house. Fui a la casa. And I said to the minister. Y le dije al ministro. Sir, señor, I have thus saith the Lord. Esto ha dicho el Señor. Bring in your father. Trae a su padre. And we went to the bed. Y fuimos a la cama. I said to the lady. Le dije a la señora. The minister's wife. A la esposa del ministro. 2 days ago. Hace dos días. You were down in the city. Estaba usted en la ciudad. You bought a little white vessel. Tenía una vasija blanca. Yes. Yeah. Sí. Or a vessel, you know, like sí. A little bucket. Un envase. Blanco. It has never had water in it. No tenía, que nunca tenía agua. It's located. Está ahora in your pantry, en el pantry, beneath the sink, debajo del sink, del lavado, ¿no? She said that is true. Me dijo verdad. Go get it. Vaya, búsquelo. Put water in it. Ponga agua. Get a white cloth. Búsquese un paño blanco. And bring it here. Tráigalo aquí. And ask nothing. Y no pregunte por nada. Just do as I say. Hágalo como he dicho. And I told the minister, le dije a los ministros, to stand with me, que se quedaran conmigo allí, at the foot of the bed, a los pies de la cama. The minister on the right, los ministros a la derecha, his father on the left, el padre a la izquierda, the mother standing by the side of the child, la madre al lado de la niña. The little fellow couldn't even make hardly noise anymore, it was so far gone. Ya estaba casi para morir. I said, take the little rag, coge el paño, squeeze the water from it. Prime el agua. And when I start with the model prayer, y cuando yo principio oral, our Father who art in heaven, Padre que diga, Padre que está, Padre nuestro que estás en los cielos, wipe the rag across his face. Pásale el paño por su rostro. Don't let your hand leave its face. No deje que la mano se aparte del paño. When I get to the middle of prayer, del rostro, cuando yo vaya por la mitad de la oración, this, give us this day our daily bread, y yo diga, danos hoy nuestro pan cotidiano, let the handkerchief be about the middle of the child. Deje que baje el paño hasta por la mitad de su cuerpecito. And when I say amen, cuando yo diga amén, let the hand go across the feet. Deje que baje hasta los pies, su mano. And we started. Y principiamos. That's exactly what I had seen in the vision. Así yo lo había visto en la visión. And she started with the rag. En el carro, y comenzó ella con el paño, coming down. Húmedo, bajando. And when I said amen, y cuando dije amen, then when she took her hand off, que ella quitó la mano del cuerpo, I said, great God of heaven, dije, Padre Dios nuestro, who met me out there in the cabin, que me encontraste en aquella cabaña, sent his angel, mandó a tu ángel, to declare this, para declarar esto, I speak for that child's life, yo hablo ahora a esta niña, let the child live, que la niña viva, and the little girl jumped up on the floor, y la niñita se levantó y cayó en el piso, I took her by the hand, la cogí por la mano, with the doctor standing in the next room, con los doctores que estaban también, we walked out of the house, caminamos fuera de la casa, down to the soda fountain, a la fuente de soda, and had a malted milk again, y ella se tomó un malted milk allí, una leche batida. Three nights later, tres noches más tarde, the Kiel Auditorium, el alquilaron, o sea, un auditorium that seats 19,000, que sienta 1,900 personas, was packed out. Se llenó, 19,000 personas. It went from there around the world. Y desde entonces siguió el ministerio. Now, books could be written. Libros se pueden escribir. But I want to bring this close now. Yo solamente quiero decir esto. My minister brethren, mi compañero ministro, fellow citizens of the kingdom of God, a ciudadanos del reino de los cielos, co-workers with together in Christ Jesus, colaboradores conmigo en Cristo, I want to speak to you, yo quiero hablarles a ustedes, as believers, como creyentes, and as shepherds of the flock, y pastores del rebaño. If I have said anything, si yo dijera algo, that would impress you, que impresionara en usted, that would cause you to believe, que causara que usted pudiera creer, that this was something to make something out of me, que esto es algo para levantarme a mí mismo, please forgive me, perdónenme, I did it
Not knowing. No, si lo hice, no fue por intención. We are at the end time. Estamos en el último tiempo. And Jesus promised these things at the end time. Jesús ha prometido estas cosas para este tiempo. Now, ahora, let me just speak one scripture to you. Déjeme enseñarle una escritura a ustedes. Which studying it through the scriptures, I have studied. Yo he estudiado esa escritura. There is many places I could refer to. Y hay muchos sitios que yo pudiera referirme. We know that Jesus said. Sabemos que Jesús dijo. All scripture must be fulfilled. Todas las escrituras tendrán su cumplimiento. That is true. Y eso es verdad. None of it can fail. Ninguna faltará. Heavens and earth will fail. El cielo y la tierra pasará. But my word shall never fail. Pero mi palabra no pasará. Listen to this in Luke. Y oigan bien esto en Lucas. As it was in the days of Sodom. Como fue en los días de Sodoma. So shall it be. Así también será. At the coming of the Son of Man. A la venida de Cristo. See, at the coming of the Son of Man. Now let's watch close. Ahora veamos bien de cerca. Así será al regreso del Señor. Abraham, Abraham, there's always three classes of people on earth. Hay siempre tres clases de personas en la tierra. Believers, creyentes, make believers, que creen que saben, and unbelievers, y incrédulos. Now watch him. That was in the days of Sodom. Como en los días de Sodoma. Now there was a unbelieving nation called Sodom. Había una nación incrédula llamada Sodoma. Very bad. Muy pecadora. And they had some believers down there. Pero allí habían algunos creyentes. The church natural. La iglesia natural. Lot. His people. Y su pueblo. Y su now, gente. Abraham. Representa, sí. Church spiritual. La iglesia espiritual. He had separated himself. Se había separado él mismo. From the unbelievers. De los incrédulos. And the make-believers. Y los pretendientes. A very beautiful picture. Un cuadro precioso. Of the church today. De la iglesia hoy. The word church. La iglesia hoy. Means called out. Significa sacado afuera. That's what the church is today. A called out. Sacado, elegido, sacado fuera. Now. It come time for the end time. Viene el tiempo para el fin. Then there was three men came and met Abraham. Tres hombres vinieron a encontrarse con Abraham. Two of them were angels. Dos eran ángeles. But they looked like men. Pero parecían ser hombres. Dust on their clothes. Vestidos igual. Dirt on their feet. Con polvo en sus pies. Abraham said, come sit under the oak. Y Abraham los invitó a que se sentaran bajo el árbol. Wash your feet. Le lavó los pies. I'll bring you a piece of bread. Le trajo pan. Then you may go on. Entonces sigan. See, Abraham was looking for something. Estaba esperando algo. That's what the church, the believer, is today. Y eso también la iglesia tiene que estar esperando, vigilando. Esperando algo. He knew the time was growing close. Él veía que el tiempo estaba acercándose. Just like Noah. Como Noé. Watching Enoch. Mirando a... When Enoch went up. Cuando Enoch fue levantado. Noah, the storm was close. Noé sabía que el tiempo estaba cerca. And when Abraham, y cuando Abraham set them down, se sentó, he went around to the tent, fue a la tienda, and said, Sarah, y le dijo a Sara, need some bread, prepara alimento, make some cakes on the hearth, en el horno. He went out and got a calf, y fue y cogió un becerrito, and had it slain, y lo mató, and he come back out, y vino, brought the meat. Trajo la carne. Meat, bread, el pan, and milk, y la leche, and set it before them. Y lo puso delante de los hombres. They eat. Y ellos comieron. Could you imagine? ¿Pueden ustedes imaginarse? One of them was God. Uno de ellos era Dios. Now I know you might disagree with that. Quizás ustedes no estén de acuerdo. I'd like to ask you, brothers. Yo quiero preguntarles. Did not Abraham call him Elohim? ¿No lo llamó Dios Elohim? Abraham Elohim. That's the Almighty God. Ese es el único nombre para todo, para el Dios Todopoderoso. Someone said to me not long ago. Alguien me dijo no hace mucho tiempo. When I was speaking that. Cuando yo estaba hablando esto. He said, Brother Branham. Me dijo, hermano Branham. Do you believe? ¿Usted cree? That was God. Que aquel era Dios. I said, yes, sir. Yes, sir, le dije. The Bible said so. La Biblia lo dice. He said, how did God come in that flesh? ¿Cómo podría Dios venir en ese cuerpo? The human body. El cuerpo humano. Is made of 16 elements of the earth. Está hecho de 16 elementos de la tierra. That's petroleum. El petróleo, cosmic light, la luz cósmica, calcium, el calcio, y así. God,
Dios, the creator, el creador, just grabbed a handful of it, coge, breathed into it, ese, y sopla, said, come here, Gabriel. Llama a Gabriel. Step into it. Métete en este cuerpo. Got another one. Y coge otro más. Y sopla. Come here, Michael. Y ven acá, Miguel. And grab the handful. Y coge la mano, se llena la mano del, y sopla. Stepped into it himself. Y viene a, y se incorpora. He's a creator. Es un creador. He can do anything he wants to. Dios puede hacer cualquier cosa. My wife said to me the other day. Mi esposa me dijo el otro día. Billy. I got a haircut here not some time ago. Yo me había recortado hace and a barber put carbolic acid on my hair. Y el barbero me puso ácido carbónico. It all come out. And she said, Billy. Me dijo, Billy. You're almost bald headed. Está ya casi calvo. But I said, I haven't lost one of them. Pero yo he perdido uno. She said, where are they at? Me dice, ¿dónde? I said, you tell me where they was before I got them. ¿Dónde están? Me dijo, dime tú dónde estaban antes de yo tenerlos. Where they was nothing. No había nada. Just petroleum and cosmic light. Petróleo y luz cósmica. And then they were mine. Y entonces vinieron, yeah. Aquí están. And wherever they was. ¿Y dónde estaban estos cabellos antes? Before I got them. Antes que yo me los dio. They're there waiting for me. Allí estaban esperando por mí. Jesus said. Jesús dijo. There's your head number. Que los cabellos están. I'll raise him up last days. All the Father's given me will come to me and I'll raise him up the last day. Todos los que mi Padre me ha dado vendrán a mí y yo los levantaré en el día postrero. I'm so glad. Estoy muy contento. That we know a God. Que conocemos a un Dios. Though I drown in this ocean. Que aunque yo me ahogue en este. Though my body rots away. Y aunque mi cuerpo se deshaga. Yet my God. Mi Dios. Knows every element. Conoce todos los elementos. In here. Que están aquí. He'll speak someday. Y él habla alguna vez. Y sopla. And I'll appear. Y aparezco otra vez. Amén. Amén. That's what he did there. Eso hizo allá. He was standing there. Allí estaba Dios. He ate the flesh of the calf. Comió la carne del carnero. Drank the milk from the cow. Tomó la leche de la vaca. Eat bread. Y comió el pan. Then the two preachers. Los dos predicadores. The angels. Los dos ángeles. Modern Billy Graham. El moderno Billy Graham. Ahora Robert. The preachers. Predicadores. They had a message for the world. Tenían un mensaje para el mundo. So they looked towards Sodom. Y miraron hacia Sodoma. They went down there. Y fueron allá. Not much miracles done. No mucho milagro. But they blinded the people. Preaching the gospel does blind the people. Predicando el evangelio. That's what the Bible says. Amen. Ciega la gente, ¿no? Let's look at this one. Vamos a mirar ahí. That was sent to the church called out. Que fue enviado a la iglesia. The elect. A la elegida. Abraham's church. A la iglesia que representaba a Abraham. He said to Abraham. Y le dijo a Abraham. Now remember, acuérdate, he was a stranger. Que era un extraño. Abraham, where is your wife Sarah? ¿Dónde está tu esposa Sara? How did he know he had a wife? ¿Cómo sabía él que tenía una esposa? How did he know her name was Sarah? ¿Cómo sabía que se llamaba Sara? Now watch what the scripture says. Mira lo que dice la Biblia. The scripture says, la Biblia dice, she is in the tent behind you. Ella está en la tienda detrás. And he said, I will not keep a secret from Abraham. Y yo no podré mantener un secreto de Abraham. I'm going to visit you according to the time of life. Te voy a visitar conforme al tiempo. And Sarah, y Sara, she smiled. Se rió cuando le dijo eso. In herself. En ella misma. Say, me being old. Que yo siendo vieja. And my Lord Abraham. Y mi señor Abraham. Being old too. Siendo viejo también. Could have pleasures together again. Que vamos a tener. Now the angel. Contacto, comunión. This man. Este hombre. Was in flesh. Estaba en la carne. He said, why did Sarah laugh? Y Sara se rió. Y él vio cuando Sara se rió y preguntó, ¿por qué se ríe tu esposa, Sara? Why did she laugh? ¿Por qué se ríe? Jesus said. Jesús dijo. As it was in the days of Noah and days of Sodom. Como son en los días de Sodoma. So shall it be. Así será también. At the coming of the Son of Man. A la venida del Hijo de Dios. The gospel will be preached to the intellects. El evangelio será predicado. With the modern Billy Graham and so forth. Con estos grandes evangelistas. But the church spiritual. Pero la iglesia espiritual. Will receive a messenger. Recibirá el mensajero. The angel of the Lord. El ángel del Señor. And will do the same thing. Y hará las mismas cosas que sucedían en aquel entonces. As it was before Sodom. Como antes de Sodoma. Why? ¿Por qué? The world's to burn this time. Porque el mundo va a arder esta vez. Sodom burned. Sodoma se quemó. When he referred to Noah. Cuando nos referimos a Noé. Did you notice what he said? ¿Saben lo que as dijo? It was there, eating, drinking, marrying. Como estaba entonces, casándose. The morals of the world. But here was the spiritual sign to the world. Pero había,
Watch when Jesus came. Vigilar cuando Cristo viene. How did he make himself known to be Messiah? ¿Cómo podría él revelarse como el Mesías? He could discern the thoughts of their hearts. Él podía, pudo discernir los pensamientos de los corazones. Now, men and brethren, hermanos y hermanas, isn't that true? ¿No es verdad? Isn't that the scripture? How did, when he told Peter, cuando, Simon, cuando le dijo a Pedro, Simón, your name is Simon, tu nombre es Simón, and your father is Jonas, y tu padre es Jonás, they were looking for the scriptures to be fulfilled. Ellos estaban esperando que la palabra se cumpliera. That in when the Messiah come, de manera que cuando el Mesías viniera, he'd be a God prophet. Fuera un profeta de Dios. Now the Jews, los judíos, had got away from that spiritual part. Se habían apartado de toda esa parte espiritual. Like too many of us has done today. Como nosotros también hemos perdido el contacto. They were looking for a great one to come. Están esperando que venga uno importantísimo, grande. Oh, riding down out of the heavens. Sí, que baje de los cielos con todo poder. To rule all the world. Como rey para gobernar. And they failed to see it. Y por eso fracasan para entender la venida de Cristo. Nathaniel. Nathanael was seen under the tree. Estaba bajo la higuera. 15 miles away, 15 millas apartado, by Jesus. Jesús lo vio. When they called Jesus Beelzebub, cuando llamaron a Jesús Belzebú, they never said it with their lips. Nunca lo dijeron por los labios. The Bible said, la Biblia dice, he perceived their thoughts, que entendió sus pensamientos. Knowing their thoughts, conociendo lo que pensaban, he told the woman at the well, le dijo también a la mujer en el pozo, go get your husband, llama a tu esposo, come here, ven acá. Said, I have none. No tengo, dijo. Said, you've had five. Tiene cinco. Now, she didn't call him a devil. Ella no le dijo a él que... She said, sir. Dijo, señor. We. Nosotros. The Samaritans. Los samaritanos. We know. Sabemos. We know that when the Messiah cometh, que cuando el Mesías venga, he'll do these things. Él hará todas estas cosas. See, she was trained right. Sí. So you must be his prophet. Usted, no serás tú el profeta. He said, I am he. Jesús dijo entonces, yo soy que hablo contigo. Watch her message. Vean el mensaje. To the city. A la ciudad. Come see a man. Fue ella y dijo, vengan y vean un hombre. Told me the things that I've done. Que me ha dicho todas las cosas que yo he hecho. Isn't this the sign of the prophet? Isn't this the sign of the Messiah? ¿No será esta la señal del Mesías? Isn't this the very Messiah? ¿No será el Mesías que... You understand? ¿Entienden? Jesus said, will know me no more. El mundo no me verá. No me verá. But ye shall see me. Mas vosotros me veréis. For I. Porque yo. I is a personal pronoun. Un pronombre personal. I'll be with you. Yo estaré con vosotros. Even in you. Y en ustedes. To the end of the world. Hasta el fin del mundo. The Bible said. La Biblia dice. He's the same yesterday, today, and forever. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. I just one more moment. Un momento más. Now listen real close. Y oigan bien. All of us know. Todos sabemos that the angel that appeared to Moses, que el ángel que le apareció a Moisés, was Christ. Fue Cristo. It was the angel of the covenant. Era el ángel del pacto. You believe that? ¿Cuántos lo creen así? Amen. The angel of the covenant. El ángel del pacto. He followed Israel in a pillar of fire. Siguió a Jesús en la nube de fuego. And then when Jesus was on earth, y cuando Jesús estaba en la tierra, he said before, they told him, they was angry with him because he said he had saw Abraham's day. Se enojaron porque Jesús dijo que había visto a los días de Abraham. Jesus said, y dijo Jesús, before Abraham was, antes que Abraham fuera, I am. Ya yo era. That was that same pillar of fire, aquella misma nube de fuego, that was in the bush, que estaba en el desierto. I am. Yo soy. Now he said, dijo Jesus, Jesús, I come from God. Vengo de Dios. And I return to God. Y yo vuelvo a Dios. Do you believe that? ¿Lo creen? Scripture says that. After his death, burial, and resurrection. Después de su muerte y resurrección. Persecution set upon the church. La persecución vino por toda la iglesia. Paul. San Pablo. On his road to Damascus. En el camino a Damasco. With orders in his pocket. Con las órdenes que llevaba y autoridad tenía. To arrest all the Pentecostal people. Para arrestar a todo el pueblo pentecostal. And on his road down. Y en el camino. A light. Una luz. Aleluya. Aleluya.
smote him. Una luz apareció y and he cayó. Fell to the ground. Cayó de su caballo. And he looked up. Y él miró. And the pillar of fire. Y la estaba en la luz. Was before him a great light. Delante de él estaba el resplandor. Saying, Saul. Y le dijo, Saulo. Saul. Saulo. Why persecutest thou me? ¿Por qué me persigues? He said, Who are you? Y él dijo, ¿quién eres, señor? And you bear me record. Y ustedes saben que Paul. Dijo Pablo. Was a powerful. Que era intellectual. Para Pablo era un intelectual. Preacher. Un predicador muy intelectual. Sat under Gamaliel. Había estudiado a los pies de Gamaliel. A mighty man. Un gran hombre, un poderoso. But that isn't what counts. En las escrituras, pero eso no es lo que cuenta. He looked at this angel, this light, this pillar of fire. Ahora él mira a este ángel, a esta nube de fuego, a este resplandor. Who are you, Lord? Y pregunta, ¿quién eres, Señor? He said, I'm Jesus. Y él le dijo, yo soy Jesús. He had returned back to God. Había ido ya, Cristo había ido ya al Padre. I came from God. Había venido del Padre. I go to God. Él había regresado al Padre. Now I want to ask you. Yo quiero preguntarle. If you went out here to take fruit off of a orange tree. Si usted sale a un árbol de China a coger frutas de él. The orange tree will bear oranges. El árbol de China pues tiene que tener China. Papaya tree will bear papaya. El de lechosa, lechosa. Why? ¿Por qué? The life. La vida that's in that tree que está en ese árbol will bring forth the fruits es la que trae el fruto just like the life that's in it. Como está la vida en el árbol. Is that right? ¿No es así? Now, ahora, let us look. Veamos. This angel of the Lord, they took the picture of it este ángel del Señor many times muchas veces and it hangs in Washington D.C. Este el retrato under a copyright del resplandor que él de la luz que él recibió está con el ángel que está en Washington y en muchos sitios and the religious hall of art está en el hall de religión as the only de arte religiosa as the only supernatural being was ever photographed como una de las cosas sobrenaturales que jamás se ha retratado at Houston, Texas. En Houston, Texas. One of my Baptist brethren. Un compañero ministro bautista. Raised up and wanted to debate with me. Quiso traer un debate conmigo. About divine healing. Acerca de la sanidad divina. I just ignored it. Yo lo ignoré. God never sent me to fuss. Dios no me ha enviado a argumentar. Pray for his children. Sino a orar por su pueblo. And then the next day. Y al otro día. He put a big piece in the paper. Él puso un artículo en el periódico. And he said. Y dijo. It shows what he's made out of. Eso es demuestra de lo que está hecho. He's afraid to face the word. Tiene miedo venir a la palabra. Dr. Bosworth. Del Dr. Bosworth. Which was one of my associates. Que era uno de mis asociados. 80 years old then. Many of you have heard of Dr. Bosworth. Muchos de ustedes han oído de él. Tenía 80 años entonces. Godly man. Un hombre de Dios. He come put his arm around me. Él vino y me abrazó. And he said, Brother Branham. Me dijo, hermano Branham. Would you stand for that? ¿Podrá usted soportar eso? I said, Brother Bosworth. Y le dije, hermano Boswell. No matter what you would do. No importa lo que hagamos. Jesus said. Jesús dijo. No man can come to me. Nadie puede venir a mí. Until my Father draws hasta him que first. Mi padre no sea que lo traiga. And all my Father has given me. Y todo lo que mi padre me ha dado. Will come to me. Vendrá a mí. Did not they say in the scripture? Dice en la escritura. They could not believe. Que no creyeron. They had eyes, couldn't see, ears, porque sus ojos estaban ciegos y sus oídos estaban cerrados. Though Jesus had done many miracles. Aunque hizo Cristo muchos milagros, no creyeron en él. I'm sure you understand. Yo creo que ustedes entienden. And he said, but Brother Branham. Hermano Branham. We are obligated. Estamos obligados. To the public. Con el público, con la opinión. As man of honor. Como hombres de honor. As ministers. Y como ministro. To defend that word. Para defender esa palabra. I said, you may be obligated. Quizá usted se sienta obligado. I'm obligated to God. Yo, mi única obligación es con Dios. To carry a commission. Para llevar esta gran comisión que me ha dado. He said, would you let me do it? Me dijo, ¿usted quiere que yo lo haga, lo defienda? I said, would only make an argument. Solamente usted levantará un argumento más. He said, please let me do it. Y entonces me dijo, por favor, déjeme hacerlo. I looked at him. Y yo lo miré. 80 years old. 80 años. He reminded me of Caleb. Me acordé de Caleb. To go up to take the city. Cuando iba a tomar la ciudad. I said, if you promise me. Y le dije, si usted me promete. That you won't argue. Que usted no va a argumentar. He said, I promise. Y yo prometo, dijo. Oh, my. Oh, señor. That's just what the paper wanted. Eso es lo que el periódico quería. Great big headlines. Los titulares. Ecclesiastical fur will fly. So then, the next day. Al próximo día. They set the debate. Vino el debate.
In the Sam Houston Coliseum. En el Coliseo de San de Houston. 30,000 people gathered. 30,000 personas estuvieron allí. Listen. Oigan. We may be divided today. Quizás estemos divididos hoy. But let's do this. Pero oigan esto. One of these days, we'll be one. Seremos uno. God will see to that. Y Dios se ocupará de eso. If communism, y el comunismo, if something has to force us together, aunque nos obliga el comunismo, the churches is at one another's throats. They're the different churches. Las iglesias están así separadas. But when that comes in the paper, pero cuando venga en the paper, en el periódico, we have everything in common then. Entonces tendremos todo en común. Then we believe in divine healing. Creeremos en la sanidad divina. Train loads come in. Y los trenes llenos vendrán. Planes flew in. Los aviones. They come from everywhere. Vendrán de todas partes. Why? ¿Por qué? A principle. Hay un principio. What we all believed in. Lo que porque todos standing at stake. Porque lo que todos creemos estará firme. That night. Aquella noche. I would not go down. Yo no fui. I stayed in the hotel. Me quedé en el hotel. All at once. De momento. Something said go down. Me dijo ve. I put on my overcoat. Me puse sobre todo. Four policemen. Cuatro policías. Calls was having great meetings. Porque había un muy gran servicio grande. They got in front of me and back of me. Me rodearon. And I walked in with my coat up. Y yo fui allá cubierto con mis sombreros. Way in balcony 30. Me fui a la arriba, al último balcón. And while I was sitting up there, mientras yo estaba allí, all the ministers, todos los ministros, about 500, a como 500, all around, todos allí. And then the Dr. Best, which was the debater, el que uno de los debatientes, el Dr. Bates, he said, let Mr. Bosworth have first. Me dijo, vamos a ver lo que Mr. Bosworth tiene que decirnos primero. Mr. Bosworth said, y Mr. Bosworth dijo, he said, I have 600 statements. Yo tengo 600 datos. Concerning Christ's attitude towards the sick. Que se relaciona con la actitud de Cristo hacia los enfermos. I will place these to Mr. Best. Yo voy a darle esto aquí al Mr. Best. If he can take one of them, si él puede coger uno solo, and disprove it, y desaprobarlo, by the word of God, o desautorizarlo con la palabra de Dios, I'll turn the debate to him. Yo le dejo a él el debate. He wouldn't do it. Y él no lo hizo. He said, then, entonces dijo, I'll ask Mr. Best. Mr. Best. Yo voy a pedir a Mr. Best, the Baptist preacher, al predicador bautista. I'll ask him one question. Voy a hacerle una pregunta. If he will answer me, si él me la contesta, yes or no, sí o no, just say yes or no, que solo diga sí o no, then I'll turn the rest of it over to him. Entonces yo le dejo a él también todo el debate. Mr. Best said, ask on. Y entonces dijo, pregúntela. The moderator gave him relief. El moderador vino y le permitió hablar. He said, was the redemptive names of Jehovah, the seven compound redemptive names of Jehovah. Espérese, estaban los siete nombres que respondían a la redención de Jehová. Applied. Se pueden aplicar. To Jesus. A Jesucristo. Yes or no. Diga usted sí o no. Sí. That settled it. Now, did they get that? Yeah. You get that? Sí. Yeah. Again, let me get, he wants to get again, so to be sure, I don't know who's here. Yeah. Was the redemptive names, the seven compound redemptive names of Jehovah, los siete nombres por los cuales se llama Jehová, porque se conoce Jehová como Redentor, applied, podían aplicarse to Jesus, a Jesucristo, yes or no, sí o no, amen, sí o no. Say yes or no. Diga sí o no. He couldn't say it. Y él no pudo decir. If he said yes, si decía sí, he was Jehovah Jireh. Entonces era Jehová. The Lord's provided sacrifice. El que quería decir, el Señor nos ha provisto de sacrificio. And if he was Jehovah Jireh, y si era Jehová, ¿cómo? Díganlo ustedes. Then he also, también él, also, también él, Jehovah, ya Jehová, Rapha. Dabs. Now, hay que venir aquí con un estudio para estas cosas, ¿saben? No se creen que sea cualquier cosa. Listen, I want these ministers to catch this. Yeah, oigan esto. Okay. Do you understand what I mean? See? Yeah. Jehovah, Jireh, you see, you know what he said? You go ahead. Yeah. No. Jehovah, Jireh, Jehová, Jehovah, Rapha. Jehová, one, Rapha y Jehová, Jireh. Y
Gita y Harald, too. Okay. All right, no, you know, okay. Now, if he said that he wasn't Jehovah Jireh, si él decía que no era Jehová, Jireh, if he wasn't Jehovah Jireh, then he also, if he was Jehovah Jireh, then he had to be Jehovah Rapha. Entonces tenía que ser Jehová. Jehová Rapha, bueno. You can't separate them. No, porque no se podían separar los dos nombres. O era una cosa o era la otra. See? Can't separate them. So if he isn't Jehovah our healer, si él no era Jehová el sanador, he isn't Jehovah our savior. Sería entonces Jehová el salvador. That settled it. Y eso... You couldn't answer. They could not answer. Excuse me, brother. Alguien que pueda explicar eso un poquito mejor. Pero que no me vengan con esta... Si él no era Jehová el sanador, era Jehová el salvador. Sí, pero antes de eso... Si es salvador, pues es sanador. Él no puede ser separado sanador y salvador. Y la doctor... Get it? Get it. Yeah. All right. Now, you see, he could not deny one. No pudo negar uno. And accept the other. Y aceptar lo otro. Because they are inseparable. Porque son nombres inseparables de Jehová. So if he still Jehovah the Savior, así seguía Jehová el Salvador, then he was the Son of God. Entonces era el Hijo de Dios, Cristo. And if he is, y si él es, then he's Jehovah the Healer. Entonces Jehová el Sanador. The same yesterday, today, and forever. Y entonces el mismo Jehová por todos los siglos. Oh, he became angry, the Baptist minister. El ministro Bautista le dio esto mucho coraje. And he kept jumping up and down. Y principió a saltar allí. And he said, let me up there. Déjeme subir allá. And he preached on the resurrection. Y predicó sobre la resurrección. He didn't believe the miracles that Jesus performed. Él no creía los milagros de Cristo. He put it off in a millennium. Lo llevó allá al milenio. And he preached a Camelite sermon. Y predicó una cosa así como dijo. I'm a Baptist. Yo soy bautista. I know what Baptists believe. Yo sé lo que los bautistas creen. But he was in such a fix. Pero estaba él en tal condición. He couldn't get out of it. No podía salirse de ella. There's nothing to be said. No, no tenía nada que then decir. Then he kept saying, he walked over to a minister. Y caminó hasta un ministro. And smacked him with his hand in his mouth. Y le dio en la boca, con la mano. And they had to pull him off of the minister. Tuvieron que quitárselo porque estaba al punto de pelear allí. And then, when they did that, cuando él hizo eso, they were afraid of a riot. Estaban temor a que hubiera un... So then the police moved up. Motín. And then, la policía entró. And then he said this. Y dijo esto. Let me see that healer perform. ¿Dónde está ese que hace curandero, que hace milagros? Bring forth the healer. Tráiganlo aquí. Let me see him do it. Déjenme ver lo que lo haga. Brother Boswell said. Mi hermano Boswell dijo. Brother Branham don't claim to heal people. El hermano Branham no reclama sanar gente. He said, Brother Boswell had spotted me. El hermano Boswell me había visto arriba donde yo estaba. He said, I know he's here. Yo sé que él está aquí. But he wouldn't argue with people. Pero él no viene aquí a argumentar. But he said, if he wants to come and dismiss the audience, si él viene y quiere venir a despedirnos, all right. Muy bien. Said because Mr. Best, porque Mr. Best had already lost the debate. Había perdido ya su debate. The moderators had taken the debate from him. El moderador le había quitado la 100%, discusión. 100%. And give it over to the Mr. Boswell. Ya lo había ganado Mr. Boswell. He couldn't answer his question. La palabra. Y no pudo nunca contestarle una sola pregunta. And these were men who were not interested in no certain religion. Y ya no tenían ningún interés. They were sworn under oath. La cabeza la tenían llena. So then, I said, then my brother Howard was sitting near me and my wife. Who? My brother Howard and my wife. Mi hermano y mi esposa estaban allí. Howard. And so I started to raise up. Yo me fui a levantar. And Howard, my brother. Y mi hermano. He said, sit down. Siéntate, me dijo. I said, I'm sitting down. Y yo estoy sentado. And just a moment. Un momento. I heard something. Oí algo. Just like those leaves that day in that tree. Como los, a las hojas de aquel árbol. Making a noise. Haciendo un son, dando un sonido. Like así, that. Como un ruido así. And I looked up. Y miré. And he was there. Y allí estaba él. Said, stand on your feet. Me dijo, ponte de pie. God's great in battle. Aleluya. You should see him. You ought to see him in Africa, okay. India, wherever he's challenged to a showdown. A donde quiera está él, a donde quiera que se necesita, que hay un reto, ahí aparece él. Seen him dropped and paralyzed and witch doctors standing couldn't move. Y los todos los que estaban como que no podían ni moverse. He's God. Es Dios que aparece. So, I got up. Me levanté. And my wife said to my brother. Y mi hermano, mi esposa le dijo a mi hermano. Look at his face. Mira su rostro. Let him alone. Déjalo. Many ushers. Muchos ujieres put a line, pusieron una línea all the way down, para que yo bajara. The poor people, las pobres gente, mothers and little babies, madres de muchachitos, trying to touch you, que tratando de tocarlo,
killed, hurt. Eso me hería. I have children too. Yo también tengo niños. They thought maybe that would help them. Y quizás eso podría ayudarle. I come to the platform. Vine a la plataforma. I walked over to Mr. Vest. Viste, vine a donde Mr. Vest. Shook his hand. Le di la mano. I said, "How do you do, Mr. Vest?" ¿Cómo está usted, Mr. Vest? He said, "Mr. Branham." Mr. Branham. As a man. Como hombre. As a man, I admire you. Lo admiro. But as doctrine. Pero como en doctrina, I don't believe you're right. Yo no creo que usted está en la verdad. I said, that's just the way I feel too. Así yo me siento, dije yo. So then, entonces, I said, I'm surprised, Brother Vest. Le dije, me sorprende, hermano Vest. That you would make the remark that you did. Que usted haya dicho lo que acaba de decir. When you said, let the healer come forth and perform. Cuando usted dijo que viniera el sanador a hacer su milagro. Let him do something, let me see it. Que haga algo que usted pudiera verlo. I said, Brother Vest. Hermano Vest. Don't you understand? ¿No entiende usted? That the same spirit was on the Pharisees. Que ese mismo espíritu estaba en los fariseos. If thou be the Son of God. Si tú eres el Hijo de Dios. Come down off the cross. Baja de la cruz, decía. They put a rag around his head, around his face, Jesus. Jesús se puso había un paño, estaban vendados. And hit him on the head with a stick. Y lo herían con palo. And said, con vara. Y decían, if you be the prophet, después de ponerle el paño y herirlo con vara, decían, si eres profeta, tell us who hit you. Dinos quién fue el que te hirió. Don't you see, Brother Vest? No ve usted, hermano Vest. That's the spirit of the devil. Que ese espíritu es del diablo. Was not it the devil? No era del diablo. That said to Jesus, que le dijo a Cristo, if thou be the Son of si God, tú eres el Hijo de Dios, make bread out of these stones. Haz pan de estas piedras. Perform a miracle, haz un milagro ahora para yo verlo. God don't do things like Dios that. No obra así de esa manera. He doesn't mind the devil. Y no le importa, no pone atención a eso. And I said, you trying to take the only hope. And he said, Baptists don't believe such stuff as that. Usted está aquí tratando de quitar la única esperanza que tenemos. Y entonces dijo, los bautistas no creen esas cosas. Said there's only one class of people who believe that. Hay una sola clase de gente que cree eso. And that's a bunch of holy rollers. Y me dijo, esos son los santos prodadores. I said, Dr. Vest. Y le dije, Dr. Vest. I beg your pardon. Perdóneme. I'm a Baptist myself. Yo soy bautista. And I said, I would like to show you something. Y quiero mostrarle algo. I said, there's at least 300 Baptist ministers. Aquí hay 300 ministros bautistas. Pastors of this city. Pastores aquí en esta ciudad. I'm going to ask. Le voy a preguntar. That people in this city. A la gente de este pueblo. Members of them Baptist churches. Miembros de esas iglesias bautistas. Can show by a doctor's statement. Pueden con certificados médicos mostrar. That they've been healed. Que han sido sanados. By Jesus Christ. Por Jesucristo. In these last 8 days that I've been here. En estos últimos 8 días que yo he estado aquí. And can come here at this platform. Y esos mismos pueden venir aquí a esta plataforma. Bringing their doctor. Trayendo con sus doctores. To prove their healing. Para probar que han sanado. Stand on your feet. Pónganse de pie. And 300 stood up. Y 300 ministros bautistas se pusieron de pie en aquella ocasión. I said it isn't the people. No es la gente. It's blind leaders. Son que están ciegos, guías ciegos. I said, sir. Señor. He said. I said, sir, I cannot heal people. Yo no puedo sanar a nadie. I said, do you believe your ministry is inspired? And he said, yes. ¿Cree usted que su ministerio es inspirado? Me dijo, sí. I said, this is inspired. Esto es inspirado. I said, I do not heal people. Yo no sano. But if what I have said is in question. Si lo que yo he dicho está en discusión. About the Holy Spirit. Acerca del Espíritu Santo. Him being the healer. Siendo que él es el que sana. I said, I will not be able to come against you. Yo no vengo aquí entonces a estar en contra. You're just out of college. Ustedes vienen de colegios. And smart. Y son inteligentes. And I have no education. No tengo educación. But I have someone. Pero yo tengo a uno. That's confirming what I say. Que está confirmando siempre en mi vida todo lo que digo. I said, if my word's in question. Si mi palabra está en interrogación. Then I said, it's God's word in question. También está en duda la palabra de Dios. I'm just saying what he promised. Porque yo simplemente estoy dándole la palabra de Dios que prometido. God will take care of his own word. Y Dios es el que cumple su palabra. And about that time. Y para ese momento. Here he comes. Ahí viene la luz. Circling down. El sonido bajando. People begin fainting. Aleluya. La gente principió a caer. Desmayado. And they won't let them take pictures. Y no dejaron que tomaran retrato. While I'm in prayer. Mientras orábamos. And Mr. Best. El Mr. Best had hired a photographer. Había alquilado, había traído un fotógrafo. To take 6 pictures of him. Para que tomara 6 retratos de él. Now here's the remark he made. Y esto fue lo que sucedió.
I'm going over there. ¿Y lo que dijo? And take that old man. Yo voy a ir donde old man Bosworth. A ese viejo Bosworth. And I'm going to skin him. Y lo voy a pelar. And take his hide. Y le voy a tacar la piel. And tack it on my study door. Y la voy a poner en la puerta de mi estudio. For a commemoration of divine healing in this day. Para la conmemoración de los de la sanidad divina de estos días. Now right there. Y allí. Showed the man wasn't right in his heart. Que ese hombre no estaba bien en su corazón. And we just after before the meeting. Y antes del servicio. He turned Mr. Bosworth like this. Él tomó a Mr. Bosworth and así. He tucked his fist. Y le enseñó el puño. And put it under his nose. Y le puso en los ojos. He said, "Now take my picture." Y le dijo, "Coge el retrato allá." And then he tucked his hands like this and said, "Now take my picture." Entonces volvió y le cogió las manos hacia el viejito y le dijo, "Saca el retrato allá." And they got six of those pictures. Y había sacado seis retratos de eso. For his, to show his debate. Para mostrar que estaba en su debate. In his magazine. En el magazine de él. Brother Bosworth just stood humbly. Mr. Bosworth estuvo muy humilde ante todo este atropello. Let him take the pictures. Que cojan los retratos. Then when this angel came down. Aleluya. Cuando el ángel apareció. That photographer. El fotógrafo. Had that great machine set. Que tenía la máquina. And he shot the picture. Y tomó el retrato. And when he come down. Y cuando vino. People screaming. La gente lloraba. I said, "I will have to speak no more." Yo dije, ya no tengo nada que decir. He speaks in my place. Él ha hablado ahora en mi lugar. I went out. Yo salí. The policemen helped me to the car. Los policías me llevaron al carro. The photographers. Los fotógrafos. Taking the pictures. Que llevaban los retratos. And went over. Fueron. One of them was a Jew. Uno de ellos era judío. The other was Catholic. El otro católico. The two photographers working for the Douglas Studios. Los dos fotógrafos trabajaban para Douglas, los estudios Douglas. At Houston, Texas. En Houston, Texas. And they're a member of the association. También eran miembros de esta asociación. And they went in. They went into the studio. Fueron al estudio. And they said, "We better get these glosses out for Mr. Best, or he wants them tomorrow." Vamos a sacar inmediatamente los negativos para sacar los retratos de Mr. Best porque los quiere para mañana. The Jew. El judío. Mr. Harris. Mr. Harris. Went upstairs. Fue arriba. And laid down. Y se acostó. And the other man. Y el otro hombre. Went in. Entró al estudio. And put the pictures in the acid. Sacó, puso los retratos todos los negativos en ácido. Come back. Y vino, was smoking a cigarette. Fumándose un cigarrillo. And he began to think. Y principió a pensar. He said, "You know, ¿saben ustedes? If that man was only Catholic, si aquel hombre fuera católico, he could be true. Tendría razón. Said, maybe he is. Quizás lo sea. Says, because his parents behind him, my people before me, porque mis padres were Catholic, eran católicos. And that man could have been right. Y aquel hombre quizás tenía but razón. He can't be right. Pero no puede tener razón. Be a Protestant. Y ser protestante. He goes in. Entró otra vez al estudio. And the day before. El día antes. He had wrote an awful article in the paper about me. Escribió un artículo en el periódico acerca de mi persona. And then he went in and pulled the pictures out of the acid. Y entonces sacaron los retratos que estaban en ácido. One. Uno. Two. Dos. Three. Tres. Four. Cuatro. Five. Cinco. Six. Seis. None of them tell. Ninguno apareció, ninguno salió. God wouldn't permit. Dios no lo permitió. A picture to be taken. Aleluya, que saliera. He's taken his fist. Que saliera un retrato en aquella. Out of that sainted old man's face. Sobre el rostro de aquel santo. And he pulled out the seventh. Y levantó el séptimo. And there was the angel on the picture. Y ahí estaba el ángel en el retrato. Aleluya. He had a heart attack. Tenía un ataque al corazón. And fell. Y cayó. Two or three days later. Dos o tres días más tarde. The negative was flown to Washington D.C. that night at 11 o'clock. Aquel negativo que salió a retratarlo, aquel ángel fue mandado a Washington D.C. And brought back. Y lo regresaron. And George J. Lacey. Y George J. Lacey. The head of the FBI. El jefe de la FBI. On fingerprint and documents. Con huellas digitales y documentos. Was flown there. Voló allá. To take a test of this picture. Para sacar una prueba de este retrato. To see. Para ver. If it was something been painted on there. Si era que había sido pintado. A double exposure. Y había sido doblemente, pues, intencionalmente. Or something wrong. O había sucedido algo. After 3 days. Después de tres días. He called us in. Llamaron, nos llamaron. There was about 200 people. Habían como 200 personas. Writers of magazines. Escritores de magazines. The different papers. Diferentes periodistas. And he stood up and he said, "Whose name is Branham?" Y dijo, "¿Quién es Branham?" I said, "Mine." El mío, mi nombre. He said, "Come here." Venga, me dijo. He's kind of red-headed. Su cabeza estaba, su rostro enrojecido. Hair in his face. En su rostro. And he said, "Stand here." Párese ahí. I said, "Yes, sir." Me dijo, "Sí, señor." He said, "Mr. Branham." Señor, Mr. Branham. "I've been one of your critics."
Yo he sido uno de sus críticos. I said that was psychology. Yo decía siempre que usted lo que usaba era psicología. But listen, Reverend Branham. Pero oiga bien, Reverendo Branham. The mechanical eye of that camera. El ojo mecánico de esa cámara. Won't take psychology. No puede coger lo la psicología. The light struck the lens. Aleluya. He said you're going to. He said the light struck the lens. La luz dio en el cristal. He said someday. Algún día. This picture. Este retrato. Will be sold. ¿Será que? Vendido. On the 10 cent stores, you know. En las tiendas de 5 y 10. But said not while you're living. Pero no mientras usted viva. Because God wouldn't permit that. Porque Dios no lo va a permitir. But said after you're gone. Después que usted se vaya al cielo. The church will realize the day. La iglesia realizará los días. That they passed through. Que pasaron en este ministerio. Said it's always been that way. Así ha sido siempre. He said myself. Yo mismo. I'm Catholic. Católico, soy católico. He said, but I remember. Pero yo me recuerdo. The history. La historia. Of Joan of Arc. Juana de Arco. How that they, she saw visions. Como ella también vio visiones. In my church. Y en mi iglesia. Burned her to a stake as a witch. La quemaron como bruja. But after she was dead a long time, pero después de su muerte y de algún tiempo, we found out encontramos todos that her, she was a saint, que ella era una santa, and was too late. Ya era tarde. He said it was the same thing down through the scriptures. Así ha sucedido a través de todos los tiempos en la escritura. He said someday you'll die. Algún día usted ha de morir. I said praise God, I'm ready. Gloria a Dios, le dije porque estoy preparado. And he said forgive me. Perdóneme. For being your critic. Por ser uno de sus críticos. And he handed me the negative. Y me dio a mí los negativos. I said, it's not mine. Y yo, no son míos. It belongs to the studio. Pertenecen a este estudio. He said, Mr. Branham. Digo, Mr. Branham. That negative is worth tens of thousands of dollars. Esos negativos valen miles y miles de dólares. Said, it's the only time that a supernatural being was ever scientifically Aleluya. Photographed. Es la única vez y ocasión cuando algo sobrenatural ha sido científicamente fotografiado. Now, I said, I would not take it. Yo dije, yo no lo quiero. Upon your statement, por su declaración, if Jesus loved me enough, si Jesús me ama lo suficiente, to come down, para yo venir, and have his picture taken with me, y que su retrato salga conmigo, for the first time in all the world's history, para por primera vez en la historia de todo el mundo, who am I to sell his picture? ¿Quién soy yo para vender ese retrato? To make money from him. Y tener algún provecho de él. But in the copyright. Pero en la copia. So that no one can sell it. Se dice que está registrado que nadie puede venderlo. Without your statement. Con una declaración. He said, I'll gladly write my statement. Yo con alegría hago esta declaración. And he wrote it. Y la escribió. And signed it. Y la firmó. The Douglas Studios taken it. Los estudios Douglas la recibieron. Brethren. Hermanos. And sisters. Y hermanas. We are men and women. Somos hombres y mujeres. Got to die. Tenemos que morir. But the Spirit of God. Pero el Espíritu de Dios. That's among us. Que está con nosotros. Is the same God. Es el mismo Dios. That met Moses in the wilderness. Encontró con Moisés en el desierto. Was in Jesus Christ on earth. Y a Cristo en la tierra. Because the life of it. Porque la vida que está ahí. Proves it's the same Spirit. Prueba que es el mismo Espíritu. It's doing the same thing. Y que está haciendo la misma obra a través de todos los tiempos. It's a promise of Christ. Es una promesa de Cristo. What? I just know there's a place to stop. Amén. Dice que no tiene dónde parar el hermano, o sea, hermano Abraham. Look, there was two. There's only three nationalities of people in the world. Hay tres nacionalidades. Three classes. Tres clases de personas en el mundo. Listen close now, close. Oigan bien, que voy a cerrar. Ham, Shem, and Japheth. Y Japheth. The whole human race, this side the flood, came from them. Toda la humanidad de este lado del diluvio salieron de esos tres hermanos. You believe that? Sí. The countries we lived in, en el país que vivimos, changed our colors, cambian nuestro color, black, unos de color, white, blanco, brown, brown, yellow, amarillo, whatever color, cualquier color. That has nothing to do with it. Eso no tiene que ver nada con eso. We come from them three's children. Venimos de esos tres. That's Jew, que son judíos, Gentile, gentiles, and Samaritan, y samaritanos. Do you notice Peter? Pedro had the keys, tenía la llave, to the kingdom, al reino. On the day of Pentecost, en el día de Pentecostés, he opened it to the Jews. Lo abrió para los judíos. Philip preached to the Samaritans.
Felipe predicó a los samaritanos. Only the Holy Ghost to come on none of them. El Espíritu Santo vino a los samaritanos. They went up and got Peter. Y fueron y vino. Laid his hands on them. Pusieron las manos sobre los samaritanos. The Holy Ghost came. El Espíritu Santo cayó allí. At the house of Cornelius. En la casa de Cornelio. The Gentiles. Los gentiles. Peter. Pedro. While he yet spake these words. Mientras hablaba la palabra. The Holy Ghost fell on them. El Espíritu Santo cayó también en ellos. So there it went. Aleluya. The three people, three races. Y esas tres razas han seguido. There was two, the Samaritan. Los samaritanos. You know by history. Saben ustedes por la historia. Jew and Gentile. Que están compuestos de mitad de judíos y mitad de gentiles. Now, ahora, when the Samaritans and the Jews was looking for a Messiah. Cuando los samaritanos y los judíos estaban esperando el Mesías. Not the Gentiles. No los gentiles. We were heathens. Estábamos escondidos. Not looking. Pagano. We wasn't looking for any Messiah. No teníamos interés en el Mesías. But when he comes at the close of their dispensation. Pero cuando ya se acercaba la terminación de la dispensación. See how he made himself known? Miren cómo nosotros vinimos a ser conocidos. You are Simon. Tú eres Simón. Your father is Jonas. Tu padre se llama Jonás. Perceiving their thoughts. Entendiendo sus secretos, sus pensamientos. Philip. Sus secretos. Felipe, Nathaniel, fue donde Natanael. I saw you when you were under the tree. Dijo, te vi cuando estabas abajo de la higuera. Ah, it's the Son of God. Tú eres el hijo de Dios. The big Jew, el judío, priest, orgulloso. He's a fortune teller. Eso dijo, es una adivina. Jesus said. Jesús dijo, I'll forgive you for that. Yo te perdono por lo que has dicho. You speak against the Son of Man. Que estás hablando en contra del hijo del hombre. But over in the age of the Gentiles. Pero en los días de la. When the Holy Ghost comes. Cuando el Espíritu Santo venga. To do the same thing. Y hará estas mismas cosas. One word against it. O cualquier palabra en contra. Will never be forgiven. No será perdonado. In this world or the world. En este comes. Mundo ni en las otras generaciones. Don't you see the rejection of Christ? ¿Ven ustedes cómo Cristo fue rechazado? That's the reason there's an atomic bomb waiting on us. Por eso es que hay una bomba atómica. Waiting esperando to destroy the world. Para destruir el mundo. They're rejecting Christ. Porque están rechazando a Cristo. Just like the Jews did. Como los judíos también. Then he went to the Samaritans. He said, I have need to go by Samaria. Y entonces dice, tengo que, es necesario que yo pase por Samaria. Why? ¿Por qué? They were looking for a Messiah. Porque en Samaria lo estaban esperando. A Messiah. He manifested himself the same way to the Samaritans that he did to the Jews. De la misma manera que se manifestó a los judíos, también se manifestó a los samaritanos. They believed him. Y ellos lo creyeron. Now, ahora, the prophet said, el profeta dijo, there will be a day, vendrá un día, that it will neither be night or day, cuando no será ni día ni noche, but in the evening, pero en el atardecer, it shall be light, se habrá luz. Amen. We, the sun shined on the eastern people. El sol que sale a la, en la parte del, it rises on the east, del este. Then geographically it crosses the earth. Y cruza el firmamento geográficamente. The same sun. Ese mismo sol. That rises in the east. Que se levanta por el este. Sets in the west. Se pone en el oeste. The eastern people. Los del este. Saw it. Lo vieron. Believed it. Creyeron. Some condemned it. Algunos lo condenaron. In the east. En el este. The Jews. Los judíos. Civilization has moved westward. Si la civilización se ha movido al oeste. Now the east and west is together. Ahora el este y el oeste están unidos. We've had a day. Tenemos todos un día. A day like this. Un día como este. Dismal. Un día así húmedo. A little light. Poca luz. Enough to make an organization. Suficiente para hacer organizaciones acá los. Put your name on a book. Ponen nombres en los libros. And to believe Christ as your Savior. Y creer en Cristo como Salvador. There's been that much light. Así. But the prophet said, pero el profeta dijo, in the evening, en el atardecer, it shall be light. En el anochecer, habrá una luz. The same sun, el mismo hijo, the same Holy Spirit, el mismo Espíritu Santo, that come, que vino, into Christ, en Cristo, and done the same thing, y hizo las mismas cosas, that you see doing now, que usted ve que se hacen ahora, people, gente, brother, hermano, search the scriptures, buscando la escritura. Search your history. Buscar la historia. It's never been. Nunca ha sido. From that day. Desde aquel día. Until this day. Hasta hoy. We're in the evening time. Estamos ya en la anochecer. The coming of the Lord is at hand. El tiempo está cumpliendo. And God is revealing to the Gentiles. Y Dios está revelando hoy como nunca antes a los gentiles. That his Messiah. Jesús Mesías. Still lives. Vive. Aleluya. Y es el mismo. He's got the same nature. Y en la misma naturaleza. He's doing the same work. Está haciendo la misma obra. To prove that he's the same Messiah. Kill him and put him in the grave. He rose again. Aunque lo mataron, lo pusieron en el altar. And he lives forevermore. Resucitó y vive para siempre. Not the I was, the I am. No el que fuera, sino el que soy. Jesus Christ. Jesucristo. The same. El mismo. Yesterday. Ayer. Today. Hoy. And forever. Y por todos los siglos.
creen ustedes que sería bueno que nos levantáramos un momento y levantáramos nuestras manos y pidiéramos a Dios una unción fresca, saludable, ungida y sentida?